El concurso de marinera que se desarrollaba en Trujillo, bueno, ya no se va a dar en esta importante región después de que el alcalde Arturo Fernández, tuvimos una entrevista con él la semana pasada, indicara que el establecimiento donde se iba a realizar no cumplía los protocolos de seguridad. ¿Qué ha pasado? Este gran evento ahora se va a desarrollar en el Callao y nuestra compañera Jessica Lara nos tiene todos los detalles respecto a esta iniciativa. Jessica, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Así es, lo que están viendo en imágenes precisamente es la presentación que desde mañana todos los ciudadanos podrán observar aquí en el Polideportivo, ubicado dentro de la Villa Deportiva Regional del Callao, porque mañana se inician precisamente, Eli, las competencias del concurso nacional de marinera. Es la edición número 63 y a la par también durante toda esta semana se va a desarrollar la edición número 13 del Mundial de Marinera, que va a albergar, por supuesto, a decenas de parejas participantes y también a decenas de visitantes, de turistas, también extranjeros. Como bien tú precisabas, Eli, hace tan solo algunos minutos logramos nosotros conversar con el presidente del Club Libertad, el señor Fernando Burmester, quien señalaba pues que luego de estas idas y venidas, de disputas también con el alcalde de Trujillo con respecto a la seguridad y los permisos de defensa civil con los que contaba el Coliseo Gran Chimuy y el Club Libertad, no se llegara, digamos, a un buen puerto, ellos decidieron venir aquí a la capital trasladando esta importante competencia, el concurso nacional de marinera. Pero también como dato, Eli, poder resaltar que ha habido muchísima polémica por este cambio, porque se ha dado información precisamente proveniente de la Cámara de Comercio de la Libertad, que al, digamos, al trasladarse esta importante actividad, este certamen norteño a la capital, allá en Trujillo se están perdiendo alrededor de 40 millones de soles en negocios involucrados, por ejemplo, pues por la llegada de turistas en hoteles, en reservas, y es justamente lo que también nos contaban un poco algunos participantes. Hemos conversado con los campeones de campeones del 2022, Aída Gamboa y también Luis Alejandro Donet Sánchez, y ambos son aquí de Lima, pero nos informaban que con tiempo ellos habían ya comprado sus pasajes de avión, habían separado los hoteles y todo lo que implica viajar allá y permanecer por una semana. Y bueno, durante el cambio, debido a este cambio, ellos han perdido toda esta inversión que habían realizado. Sin embargo, ya el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, también se ha hecho presente aquí e informado que se va a realizar esta importante competencia aquí en el Polideportivo, dentro de la Villa Deportiva Regional de Callao, durante una semana. Eli, es también un poco la situación que se vive aquí. Lo que minutos antes hemos podido observar es una conferencia de prensa donde han estado participando. Se está haciendo en este momento, tal y como observan en imágenes, una demostración de lo que el día de mañana se va a iniciar en esta edición número 63 del concurso nacional y el mundial de marineras, que recordemos ha llegado también a diferentes partes del mundo. Eli. Jessica, muchas gracias por la información. La marinera, orgullo nacional, pero por supuesto también para los residentes de Trujillo, que con mucho pesar lamentan que no se pueda desarrollar también en esta ciudad. Vamos a ver si en las próximas ediciones retorna a esta zona del país. Esperemos que sí, porque es bonito que también se vea ese tipo de arte en gran parte de todo el territorio nacional. Gracias, Jessica, por la información.